Su nombre es Lamine Camara. Llegó a la unidad de aislamiento de este centro paramédico de ébola acompañando a su madre enferma, que murió hace unos días. Por la mañana entré a la sala de aislamiento y encontré al niño encima de su madre, tomando leche del cadáver de su madre. Y tenía unas galletas en sus manos. Y parte de las galletas estaban en el suelo. Y el niño recogía la galleta del suelo y la metía en su boca. Los trabajadores locales del centro que ahora cuidan del pequeño Lamso temieron que pudiera estar infectado. Pero aunque aún no se han cumplido 21 días desde que su madre murió, el niño está sano. Otros niños, en principio sanos, permanecen también bajo observación en este centro paramédico al que los doctores no se atreven a venir. Sus madres han sido ya enterradas o están aisladas en el centro, un centro al que en un solo día llegaron ayer 32 nuevos enfermos, muchos de los cuales van muriendo poco a poco. En las aldeas del distrito de Bombalí, como en otros lugares, la amenaza de la epidemia se suma a la pobreza en la que vive la mayor parte del pueblo. En Bincole no ha habido muchos casos, pero estos niños se han quedado solos. La madre y la abuela están enfermas, aisladas en Makeni, y la tía murió ayer en Kenema. Así que dependen de sí mismo. De ellos cuida ahora su tío, que todavía está soltero, y están en cuarentena, sin poder jugar con otros niños. Y lo peor de todo, conseguir arroz para poder comer cada día es todo un desafío. ¿Qué comes? Arroz. ¿Qué salsa le pusieron al arroz? Alubias. Sabemos que el mundo está pendiente de esta epidemia y esperamos que nos ayuden a mejorar la salud, la educación y las carreteras. El pueblo de Sierra Leona pide ayuda al resto del mundo para mejorar las condiciones básicas de vida y prevenir esta y otras enfermedades asociadas a la pobreza. Desde Bombalí, Óscar Epelde para Telesur.